Así que... ¿adivinaron lo que dije? ¿No? Bueno, pues que estamos a punto de comenzar Tesilandia para que le vayan a hablar a los pequeños. Compartan el programa y vengan rápido, porque ya, en unos segundos, vamos a contar unas historias muy bonitas. Hoy toca El Hombre de Corazón Negro y vamos a tener un cortito especial para ustedes. Así que, rápido, vengan a Tesilandia. Viernes, en donde ya muchos están de vacaciones, otros todavía le falta, pero aún así estamos aquí contando cuentos. Bienvenidos a todos los niños y niñas que nos estén viendo, a todos los niños y niñas que están en el rango de edad de 0 a 99 años. Claro que sí, todos ustedes un abrazo muy, muy, muy grande de mi parte. ¿Y qué hay de la mía? Ah, bueno, y de la parte de Gaspar. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, Gaspar, ¿cómo estás tú? Ah, estoy perfectísimo. ¿Por qué? Ah, pues porque no llovió ayer y hoy más o menos, pero está, no me gusta que llueva. ¿Por qué no te gusta que llueva? Ah, a mí sí me gusta que llueva, pero no porque me mojo. Ay, Gaspar. Gaspar. Hola, Teresa. Hola, Manola, qué milagro que nos viniste a visitar aquí. Con trabajo llegué, es que había mucho tráfico. Sí, hay mucho tráfico. ¿A poco hay tráfico, Manola? Sí, hay mucho tráfico. Yo, la verdad, no pensé que me fuera a tardar, pero, deberías de ver. Oh, bueno, pues es que hay que salir con tiempo. Porque sí, a veces hay tráfico y nos toca, y ya sabes, ¿no? No, pero vengo a acusar a Gaspar. ¿Qué me vienes a acusar a mí? ¿Qué hizo, Manola? Ah, pues, Gaspar, el otro día se puso a tirar el agua. A ver, ¿cómo que te pusiste a tirar el agua, Gaspar? Bueno, pues, es que estaba, pues, lavando mi banqueta y, pues, había una manchita de chicle y, pues, la tuve que lavar. No es cierto. No era una manchita de chicle, no era nada. Y usaste como 20 cubetas para quitarla. Era ahí un puntito nada más. ¿Sí es cierto eso, Gaspar? Ah, sí, claro. Pues es que me estaba molestando. Estaba ahí, bien, y la mancha, y yo dije, ¡ay, no, se ve muy fea! Y fui rápidamente por la cubeta y le empecé a tallar y tallar y no se quitaba. Y a tallar y tallar y estaba talla. Y no, la verdad, no me gustaba que estaba ahí. Ay, pero gastaste mucha agua y eso no debe estar bien. ¿Verdad que no está bien, Teresa? No,
Manola, tienes razón. No está nada bien. Ahí está. Y apuesto a que los amiguitos que nos están viendo saben que esto está muy mal. No debemos desperdiciar el agua. En eso tienes razón, Manola. No debemos desperdiciar para nada el agua. Así que, Gaspar, creo que hoy vas a estar castigado y no te vamos a contar a ti cuentos. Ah, ¿pero por qué? Pues por gastar el agua. ¿Cómo que por qué? Sí, sí, sí. Vamos a darle un correctivo. ¿Cómo lo castigaremos? Ah, bueno, pues yo creo que se va a quedar un día sin jugar en su barquito. ¡Ah, no! Eso no está bien. A mí me gusta estar en el barco. Pero, Gaspar, lo que hiciste está muy mal. ¿Cómo 20 cubetas llenas de agua para quitar una mini manchita? Además, yo creo que no te estaba haciendo nada malo la manchita. ¡Ah! No, 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 no es justo. Eres una acusona, Manola. No, no soy acusona. Simple y sencillamente digo lo que no está bien. Y haces muy bien, Manola, porque hay que decirles a las personas, pues, que no estén gastando agua cuando tú las veas. ¿Tú gastas agua, Manola? No, para nada. Al contrario, yo la reciclo. ¿Cómo? ¿Reciclas el agua? Sí. Ah, eso no se puede hacer. Claro que sí. A ver, ¿cómo? Pues mira, yo reciclo el agua de la siguiente manera. Cuando llueve, saco unas cubetillas para que se llenen. Y esa misma agua la ocupo para regar mis plantas o para el baño. Y también la que hacemos para lavar los trastes, la usamos para el baño. ¡Oh! Esa es una interesante idea, Manuela. No se me hubiera ocurrido a mí antes. Oh, a mí tampoco. No, pues a ti cómo, si te estás gastando toda. Oh, ya, discúlpame, Manola, yo no lo vuelvo a hacer. Ay, ya, ¿verdad que lo disculpe? Ay, no sé, lo que digan los demás. Oh, ¿ustedes qué creen? Disculpamos a Gaspar, pero solamente si prometes no volverlo a hacer. Ah, está bien, está bien. Solo porque me caen bien. No, no es porque te caigamos bien, sino porque debes entender que hay cosas que, aunque lo parezcan, no son correctas. Como tirar tanta agua y desperdiciarla. Porque hay lugares en donde no hay y es muy necesaria. Y pues se tiene que ir distribuyendo para que a todos nos llegue por igual. Ah, pero ¿cómo es eso? Todo el mundo tiene agua. Ah, claro que no. Claro que sí. No, Gaspar, es cierto lo que dice Teresa. Es más, ¿qué les parece si les platico una historia para que tomemos un poco más de conciencia? Sí, 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 me parece. ¿Pero qué les parece si los pongo a ver el cuento como a todos los niños que nos están viendo? Ahí sentaditos, están inquietecitos y ustedes también. Sí, 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 me parece. Ok, pues vengan a sentarse aquí, niños. Gaspar, Manola y todos ustedes que los están viendo ahí. ¿Verdad que Gaspar hizo mucho daño? Dígalo, ¿cómo? ¿Cómo? Así. Que esta historia la voy a contar de la siguiente manera. Voy a cruzar por esta puerta para irme a nuestro escenario, donde lo vamos a contar. Así que, vamos a prepararnos y vamos a cruzar la puerta. ¡Ay, qué calor hace aquí! Ahora, estoy aquí en el desierto, porque justamente aquí es donde se desarrolla nuestra historia del día de hoy. Déjenme tomar un poco de agua. ¡Ay, ya no tengo agua! Bueno, a ver si no me desmayo, porque ¡uf! ¡Qué calorón hace aquí! Pero bueno, esta historia precisamente se desarrolla en un desierto. Ahí donde no había absolutamente nada de vegetación, ni tampoco había animales, mucho menos personas viviendo ahí. Sin embargo, había un hombre que nació de un árbol seco. Este árbol seco había sido encantado por un brujo malo. Y así que de sus raíces nació este hombre, que cuando creció, cada vez
se hacía con el corazón más y más negro. A él le gustaba estar donde vivía. Como no conocía las flores, no aprendió a amarlas. Como no conocía los animales, no aprendió a respetarlos. Y así que decidió salir del lugar donde vivía para que todos fueran felices como él. Y así empezó a caminar y a caminar entre todo el desierto, hasta que por fin salió de él y lo que encontró fue un gran bosque lleno de árboles grandes, lleno de animales y un lago. Pero como él tenía el corazón negro, tocó los árboles. Y cada árbol que él tocaba, el árbol se deshojaba. Y así empezó a tocar todos los bosques por donde él pisaba, porque a él no le importaba y él lo único que quería era tener todo como el desierto donde había nacido. Así que cada paso que daba y todo lo que él tocaba iba muriendo. Iba muriendo, muriendo, muriendo. Y los lagos se secaron. Los animales, obviamente, al no tener agua, ni tampoco alimento, pues fueron poco a poco desapareciendo. Este hombre, como tenía el corazón tan negro, decidió que no era suficiente. Y así se acercó a las ciudades, ahí donde todos estaban viviendo. Estaban en sus casas, estaban en las montañas, estaban en diferentes zonas. Pero, ¿cómo iba a poder con ellos? Él era solamente uno. Y ellos... tenía que hacer un plan. Así que este hombre empezó por tocar el corazón de algunas personas. Y corazón que tocaba, corazón que se convertía en alguien despreocupado y no le importaba. Empezó a cortar los árboles porque decían que le estorbaban. Y empezó a hacer a los animales a un lado porque decían que no podían vivir junto a ellos. Y estos hombres, sin saber por qué, empezaron a ser como aquel hombre. Hasta que llegó junto a un niño que estaba sentado, admirando las flores que su mamá había sembrado en el jardín. Y él dijo, ¡ah, le gusta! Voy a enseñarle a disfrutar el desierto. Niño, ¿cómo te llamas? Me llamo Javier. ¿Y qué haces, Javier? Estoy disfrutando el aroma a las rosas, las margaritas, las violetas. Estas flores las sembró mi mamá. ¿Verdad que están muy bonitas? Y el hombre quiso tocarle el corazón, pero este niño tenía tanto amor en él que no pudo hacer nada. El niño se dio cuenta de lo que pasaba con él, porque cuando él se acercó a oler sus flores se cayeron. Y cuando se hacía para atrás, volvían a vivir. Se acercaban y se morían. Y cuando ya no estaba cerca, volvían a vivir. Así que Javier tuvo que idearse un plan para que este hombre ya no siguiera convirtiendo a las ciudades, a los bosques, a las selvas, en lugares sin agua, sin vida, sin nada. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Se fue a su cuarto y empezó a buscar. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En eso bajó un hada. Un hada que había seguido los pasos de aquel hombre de corazón negro. Y le tocó la ventana, porque era muy decente el hada y a todos lados donde vamos hay que tocar para poder entrar. ¿Tú quién eres? Yo soy un hada. Y he visto lo que hay en tu corazón, Javier. Así que te voy a ayudar para que me ayudes a hacer de ese hombre un corazón con amor. Como el tuyo. ¿Qué te parece? ¿Quieres aceptar la misión? ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Hubieran aceptado la misión? Yo creo que sí. Así que, está de acuerdo. Aceptó la misión. Y le dijo, lo que tú tienes que hacer es ir a buscar la vida en el mismo desierto. Y con las hojas de aquel árbol que tú encuentres, vas a preparar un té que le vas a dar de tomar a este hombre de corazón negro, para que así pueda volver todo a la normalidad. Javier dijo, lo voy a hacer. Y preparó sus maletas. Y le dijo a su mamá, mamá, ahorita vengo. Voy a ir a buscar aquello que nos va a salvar a todos de que desaparezca por completo la vida de aquí. Y poniéndose su mochila, subió por las montañas. Y él iba buscando aquel desierto donde iba a encontrar el árbol. Lo que vio no le gustó porque precisamente siguió el rastro del hombre del corazón negro. Y todo por donde él había pasado ya estaba completamente seco. Así como aquí atrás. Los árboles no tenían vida y ni siquiera había animales. Así que continuó su camino hasta que encontró un árbol. Así siguió. Cuando vio el árbol, a lo lejos, dijo, ¡ah! ¡Es él! ¡Es ese! ¡Lo encontré! ¡Ese es el árbol que nos va a ayudar! Y fue directamente a él, se subió, no sin antes pedirle permiso. Señor árbol, ¿puedo arrancar unas hojas de usted? Y le empezó a platicar lo que estaba pasando en su ciudad. Claro, puedes tomar no solamente una, las que quieras, las que sean necesarias, porque no está nada bien lo que me estás contando, niño. No. Así que, toma, llévatelas. Javier empezó a agarrar y se las guardaba. Y llenó su mochila de muchas hojas de este árbol. Y regresó a su casa, esperanzado. Y cuando por fin llegó, preparó este té que le habían dicho que iba a curar al hombre. Así que cuando lo tuvo, lo buscó. Era fácil encontrarlo, porque ya hemos dicho que lugar donde pasaba, lugar donde destruía todo. Y cuando se acercó a él, lo jaló. Oiga, traje esto para usted. Debe estar cansado. ¿Por qué no toma un poco? Y el hombre, que no sabía nada absolutamente de la vida, le tomó. Y empezó a sentir que algo... le empezaba a doler. ¿Qué era el corazón? No exactamente le estaba doliendo, sino que lo tenía hecho de piedra y se estaba descarapelando. Cuando por fin hizo efecto este té, el hombre volteó a su alrededor y dijo, ¿qué estoy haciendo?
Oh, no. Tengo que reparar todo el daño. Pero, como no era tan mágico, pues tocaba los árboles y no revivían. Y tuvo que comenzar a sembrar árboles. Todos los árboles que destruyó, todos los árboles que tuvo que sembrar. Y así empezó por todos los lugares por donde él había andado. Javier, obviamente, le ayudó porque era un buen niño y no era nada rencoroso. Y sabía que tenía que hacer equipo. Y no solo invitó a él, sino que invitó a todas aquellas personas que quisieran participar en la labor. ¿Y qué creen? Que regresó la vida, los árboles, los animales. Y pues ya nada se quedó como si estuviéramos en el desierto. Y es por eso que hoy yo los voy a invitar a qué. Ah, pues a que cuiden lo que es el agua. Es muy importante. Sobre todo, ¿qué les parece si armamos ahí pandillas con nuestros compañeros para empezar a decirles a algunos adultos que generen más conciencia? ¿A poco no? ¿Y qué les parece? Hoy les voy a presentar este pequeño cortometraje y en un momento continuamos para ver si Gaspar ya entendió que no debe desperdiciar el agua. A ver, vamos a verlo. Ahí está.
¡Balde! ¡Gracias!
Cortometraje se llama La Abuela Grillo y está basado en una leyenda de los Ayoreo. Esta tribu se encontraba en el oriente de Bolivia y la leyenda decía que un grillo llamado Direjna era la dueña del agua y que sus nietos, cansados de que cada vez que lloviera inundaban sus cosechas, la corrieron pues de su pueblo, de su comunidad, y como ya pues estaban cansados salieron a buscarla y ella decidió que cada vez que alguien contara su historia ella iba a mandarles el agua, ¿no? Esta leyenda es de esta tribu, es como las leyendas que nosotros tenemos aquí, como la del Conejo de la Luna, solamente que este es de Bolivia. ¿Les gustó? A mí me gustó realmente este corto porque realmente nos hace reflexionar. ¿Ustedes qué piensan? Díganme por ahí todos los que nos están viendo. Y yo voy a mandarle saludos aquí a La Lichis Lichis. Saludos y claro, saludos a Danae Nava. Hola Danae, ¿cómo estás? ¿Quién dijo a Danae? A Gaspar. Yo le quiero mandar saludos a Danae. Bueno, mándale saludos tú a Danae. Danae, te mando saludos y te pregunto, ¿qué le dijo una chinche a otra chinche? ¿Qué le dijo una chinche a otra chinche? No sé, a ver, Danae, cuéntanos qué le dijo una chinche a otra chinche. Te quiero con toda la sangre del mundo. No. Ay, a ver, ¿qué le dijo una chinche a otra chinche? A ver. Ya dile a Danae. Ok, porque se lo voy a decir. Te quiero chincheramente. Ay, qué bonito. Te quiere Gaspar chincheramente. ¡Ay, qué bonito Gaspar! Ahora sí me caíste bien. Así, sí, sí. ¡Saludos y besos! ¡Mua! ¡Ay, Gaspar! ¡Ah, bueno, ya viste! Lo que le dijo una chinche a una chinche, te quiere chincheramente, Gaspar. Así que, ya sabes. Ahora que le quieras decir a alguien que lo quieres mucho y sinceramente, le cuentas el chiste que te acaba de contar, Gaspar. Pero, ¡Teresa, Teresa! ¿Qué pasó, Manola? También tú ya me vienes a interrumpir. Ah, sí, claro, claro. Yo les quiero decir a todos los niños que están ahí que pues nos ayuden a compartir sobre todo lo que es importante, que es cuidar el agua, nuestros recursos, pero sobre todo enseñarles a los demás a cuidarla. ¿Cómo le enseñarías tú a los demás a cuidarla? ¿Tú cómo le harías, Teresa? Ah, bueno, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, a mí había una campaña de cuidemos al agua y te daban tu credencial de policía del agua y tu maneta y allí ibas a enseñarles a todos que no deberían desperdiciarla. Esa podría ser una opción. A lo mejor no pegando estampas, pero sí, cada vez que nosotros veamos que hay a lo mejor una fuga, decirle a nuestros papás, a nuestras mamás o a las personas que las arreglen. Esa es una buena opción. No, sí, las fugas, ahí se gasta un montón de agua. ¿Ah? A ver, ustedes que están por ahí, dennos ideas, ¿cómo pueden cuidar el agua? A ver, vamos a ver qué nos dicen por ahí. A ver, ahorita que respondan. Saludos, en lo que nos responden, nos mandan ideas, saludos.
a Ceci Cárdenas. Hola, Ceci, espero que te la estés pasando muy bien. A Rose R. Ya dijimos, se llama la abuela Grillo. ¿Quién más anda por acá? Déjenme ver. A Yasmina Pérez. Hola, Yasmina, un abrazo. Cristo Rey Barbontín, saludos también. Lupita Bernal. Rafael Pimentel, un saludo. ¿Y tú no tienes saludos para ella? ¿Para ellos no tienes chistes, Manuela? No, yo no tengo chiste. Ay, Manuela. Pues bueno, vámonos entonces. Esas ideas que ustedes tengan para ayudarles a los demás a pensar, a mejorar nuestro entorno, díganselas. Ahora sí que no hay que querer ver así todo desértico y triste, ¿no? Cerrar el grifo cuando nos lavamos los dientes. Muy cierto, Danae. La Lichis ahí también. Muy cierto, muy cierto. Sí, porque luego te estás lavando los dientes y estás... Y ahí el agua. ¿Y qué más? Se me ocurre no usar la manguera para regar plantas. Ah, sí. Ahí podemos ahorrarnos un montón. Podemos... ¡Ya sé! ¡Se me acaba de ocurrir una super idea! Ay, Manola, ¿pero por qué te mueves así? ¡Ah! ¿Por qué? Mira, entonces agarramos un envase de esos de plástico, lo convertimos en una jarrita, de esos jarroncitos bonitos, le hacemos hoyitos y lo convertimos en una regadera de plantas y así hacemos dos cosas. Reciclamos y ahorramos agua. ¿Qué te parece? ¡Genial! Así que tú también, todas las ideas que tengas, ponlas en práctica e invita a todos aquellos adultos que no tienen nada... que no tienen el agua y también a reciclar. Saludos a David Manuel Hidalgo Rodríguez. Usar un vaso para lavarnos los dientes. Sí, es cierto, David Manuel tiene mucha razón. Hay que usar un vaso para lavarnos los dientes y así evitar lo que dice Manola. Sí. Ok, tienen unas excelentes ideas que espero que se las compartan y que todos los que vean el programa las lleven a práctica. Porque, de veras, a veces hay que enseñarles a los adultos cómo cuidar el agua. Porque hay dos que tres por ahí que de repente las tiran. ¿A poco no? Sí. Y también pueden hacer lo que yo te digo. ¿Qué? Puedes reciclar el agua de la lluvia para el baño. A lo mejor, se me ocurre. O para las plantas de adentro de la casa. Pues, puede ser. Sí, está bien. ¿Por qué no? Todo eso sirve. Ah, sí. Porque el agua... es el tesoro más preciado que podemos tener. Así es. Y bueno, yo les doy las gracias por ver Tesilandia. No olviden compartir. Vernos el próximo viernes aquí por Nuestra Voz Radio. Suscríbanse a la página. Suscríbanse también a la página de Tesilandia. Cuentos personalizados en Facebook. Y yo les mando un beso. Un abrazo. Pero sobre todo, espero que se la pasen genial. Llenar cubeta para bañarnos en lugar de la regadera. Sí. Y ocupas menos de una cubeta si lo sabes hacer bien. Sí, es cierto. Y si te bañas con sol, pues ahorras. Si te bañas... Dicen por aquí que se quieren bañar con sol. Eso ya es el cochino, ¿verdad? ¿Cómo que te bañas con sol? Pues te esperamos, Karimbiótica, la próxima semana. Todos los viernes estamos aquí... por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Puedes seguir la página de Tesilandia, cuentos personalizados. Y les tengo una sorpresa a las mamás el próximo viernes. Voy a hacer un video de lo que debemos hacer las mamás en las vacaciones. ¡Sí! Así que no se lo pierdan, por favor. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y sigan disfrutando el viernes, el fin de semana. Y pues ya no hay que quejarnos de que llueve, ¿no? Nos ayuda que no... se alimenten, ya no hay que cortar árboles porque los árboles nos ayudan a que se filtre el agua. Ah, sí es cierto, ya no corten árboles, por favor. Y bueno, ella es Manola, yo soy Tessa y yo soy Gaspar. ¡Ja! ¡Nos vemos! ¡Ah, nos vemos! Te quiero chincheramente, ¿eh? No lo olvides. Así, Gaspar, ya. Te quiero chincheramente. Nunca se me hubiera ocurrido hacer chiste, Gaspar. Ay, Gaspar. De veras, tú con tus cosas, a ver si ya no andas tirando el agua, ¿eh?
Eso que hiciste estaba muy mal. ¿Cómo usar 20 cubetas para una manchita? No, muy mal. Pero ven, te voy a enseñar ahorita cómo te debes lavar los dientes.